Hola, buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19 en nuestro estado. Adelante, doctora Patti. Gracias, Por doctora. Favor. Buenas tardes. El semáforo estatal está en naranja. Estamos en la ola 1 de la reapertura económica. Les recordamos que para poder contar con permiso de reapertura, de acuerdo a la ola que les corresponda, los comercios y establecimientos deben inscribirse en el micrositio reactivacion.yucatan.gov.mx, donde se encuentran todos los protocolos sanitarios específicos a cada giro comercial para prevenir y evitar contagios por coronavirus. Se han establecido diversas medidas para frenar el avance del coronavirus y el sistema de salud pueda atender a todos los contagiados que lo requieran. Estas medidas tienen como objetivo proteger la salud de los yucatecos. Los invitamos a seguirlas de manera estricta y a quedarse en sus casas. El Gobierno del Estado ha puesto a disposición de los yucatecos diversos canales. La línea telefónica 800 Yucatán atiende en español y en maya. La página de internet coronavirus.yucatan.gov.mx también ofrece información en maya y en español. El chat de WhatsApp en el número 99-9200-8489 en español y 99-91-40-6622 en lengua maya ofrece un diagnóstico automatizado. El chat de la salud vía la red social de Facebook. La aplicación Meditoc para los sistemas Android y Apple. Recomendamos a la población vulnerable como adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas con padecimientos como diabetes, hipertensión, sobrepeso, problemas cardíacos, VIH, cáncer o tabaquismo, si presentan fiebre, cansancio o tos seca, acudir de inmediato al centro de salud más cercano. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos, con el objetivo de proteger la salud de los yucatecos y preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos, y en Yucatán hemos duplicado ese porcentaje hasta un 20%. Este aumento de número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados, que se reflejará en los partes médicos durante la implementación de estos operativos. Esta mayor vigilancia epidemiológica permitirá cortar oportunamente cadenas de contagio. A continuación, el parte médico de este sábado 4 de julio. 3.505 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Hoy se detectaron 125 nuevos contagios de coronavirus, 50 en Mérida, 16 en Valladolid, 9 en Ticul, 6 en Tecash y Humán, 5 en Progreso y Temozón, 3 en Chocholá, Tinum y Tizimín, 2 en Chemash y Tzitás, 1 en Acanqué, Chichimilá, San, Jalachó, Junucmá, Canacín, Motul, Muna, Oxcuzcap, Peto, Tecó, Tequit, Tixcacalcupul y Ucú, y 1 foráneo. En total, ya son 5.011 casos positivos, 48 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 16 fallecimientos. Hombre de 43 años de edad, originario y residente de Mérida, con antecedente médico de hipertensión. El paciente convivía con 4 contactos, los cuales hasta el momento se reportan asintomáticos. Hombre de 52 años, originario de Chiapas y residente de Mérida, con antecedentes de diabetes y obesidad. Convivía con 4 contactos, los cuales se reportan asintomáticos. Mujer de 53 años de edad, originaria y residente de Baca, con antecedentes médicos de obesidad y diabetes. La paciente vivía con 2 personas que no presentan síntomas. Mujer de 54 años de Mérida, con antecedentes de hipertensión y diabetes. Vivía con 4 contactos, todos ellos sin síntomas. Hombre de 54 años de Mérida con hipertensión, obesidad y diabetes. Convivía con un contacto que se reporta asintomático. Hombre de 60 años de Cacalchén, sin reporte de enfermedades previas. Tampoco se reportan contactos, el paciente vivía solo. Mujer de 62 años de Muxupip, con hipertensión, insuficiencia renal crónica, obesidad y diabetes. Convivía con 4 contactos, todos asintomáticos. Hombre de 62 años de Mérida con diabetes, convivía con 4 contactos, todos asintomáticos. Mujer de 63 años de Mérida con hipertensión, enfermedad cardíaca y diabetes, vivía con 2 personas, ambas asintomáticas. Mujer de 67 años de Humán con hipertensión, obesidad y diabetes, vivía con 1 persona asintomática.
hombre de 68 años de Mérida, con hipertensión y diabetes. No se reportan contactos, el paciente vivía solo. Hombre de 71 años de Mérida, con hipertensión. Convivía con 6 contactos, los cuales hasta el momento se reportan sin síntomas. Mujer de 76 años de Ticul, con hipertensión y diabetes. Vivía con un contacto, asintomático. Hombre de 78 años de Suma, sin historial de enfermedades. El paciente convivía con 2 contactos, ambos asintomáticos. Mujer de 81 años de Mérida, con hipertensión y diabetes, vivía con una persona sin síntomas. Hombre de 90 años de Mérida, con hipertensión, el paciente convivía con 2 contactos, ambos asintomáticos. En total, son 516 las personas fallecidas a causa del coronavirus. 711 están estables, aisladas y monitoreadas constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 279 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. Hay otros pacientes hospitalizados a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos confirmados es de 1 mes a 97 años. Ese es el informe hasta el día de hoy, doctora. Gracias, doctora. Estaremos actualizando la información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.